Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Acá los saludo, servidor Fernando Palomo, junto a la leyenda del fútbol argentino, el señor Mario Kempes. La afición se prepara ya para un gran partido. Este encuentro lo tiene todo para ofrecer un partido épico, el que la cosa promete. Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. ¡Ojo con este peligro de gol! Mario Gómez. ¡Si lo clavan, lo ganan! Era buena esa jugada, mirá, se frustra porque hay una muralla en la portería. Kohler, Philip Lahm, Thiago Silva la tiene. A portería con Jan Oblak. Silva, De Bruyne. Lewandowski. Con Foden. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Gundogan. Lewandowski. Bukayo Saka. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Otra enorme bola! Era complicada, pero lo hizo perfecto. Quizás es el córner que le dé la ventaja. ¡Oblak grande! Y el balón que continúa. De Bruyne. Lewandowski. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Viene con ganas! Ahí el arquero hace zoom de balón. Kostic. La tiene Goretzka. Es en Modric. Bukayo Saka. Se ha quedado con el balón. Entre tiempo por ahora. El resultado ya lo ve el árbitro que lo manda a descansar. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Y así se deshace del balón. Gundogan. Tito Lewandowski. Terminó perdida la pelota. Vinicius. Muy buena intercepción de balón de Philip Lahm. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Estrategia defensiva neutraliza el ataque. Y este es el final de lo que llamaron posesión. Fácil el balón en las manos del arco. Kostic. Avanza hacia el arco rival. Atento que se viene. ¡Gol! Hiciste esperar al partido. Bueno, es sorprendente, pero esto preocupa al equipo rival porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Phil Foden. Quedan 15 minutos en este partido. Defensa, le sacó el balón y de cuenta se dio. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Le va a pegar. ¡Golazo! Vamos arriba, me parece que este equipo va a poder jugar ahora mucho más tranquila. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido y al final consiguió un gol. Por ahora el marcador está 2-0.
Este Gundogan. De Bruyne. Gómez. Puede llegar al descuento. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. Victoria para los locales. Que no haya sido goleada. Ha sido una victoria importante.